Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso el segundo de la serie de tres que estamos analizando en cuanto a Lumetri en Adobe Premiere como herramienta para gestionar la corrección del color y el eternaje de las imágenes que hacen parte de nuestro proyecto. El concepto de corrección de color tiene que ver con esas modificaciones en los niveles de luz y de color que debemos hacer para poder combinar tomas realizadas con distintas cámaras o tomas realizadas con distintos niveles de luz o a horas del día distintas, para juntar esos clips y que todo tenga una fluidez en cuanto a su aspecto visual, debemos hacer una serie de correcciones, una serie de equilibrados. Si bien hay dos pasos bien diferenciados en el tratamiento del color y de la luz en Premiere, por un lado ya he mencionado la corrección de color, en el que corregimos problemas de exposición, de balance de blancos y contraste, a fin de igualar todas las escenas de nuestra composición, tenemos también el etalonaje, que es el tratamiento del color en toda la escena para dotar a la película o a nuestra producción de un estilo visual. En este tutorial vamos a fijarnos en la corrección de color. Como consejo, antes de empezar a manejar las herramientas de Lumetri vinculadas a la corrección de color, debemos tener clara la información contenida en las gráficas de ámbitos de Lumetri o Lumetri Scopes que hemos visto en el video anterior. En la corrección de color trabajaremos los conceptos de exposición, de balance de blancos y de saturación. Respecto de la exposición, podemos decir que modificamos el brillo y el contraste para que el blanco se vea blanco y el negro se vea negro dentro de nuestra imagen. Respecto al balance de blancos, lo que hace es eliminar cualquier dominancia de un color sobre otro. Y respecto a la saturación, nos sirve para manejar los niveles de saturación independientemente del que introduzca nuestra cámara. Manejando estos parámetros, logramos llevar a niveles neutros la luminancia y la crominancia de nuestra imagen y la preparamos para un segundo paso, que será el etalonaje y que veremos en tutoriales sucesivos. Lo primero, obviamente, como siempre, configuramos nuestro espacio de trabajo a partir del espacio de color o, al que no le aparezca, espacios de trabajo, workspace, dentro de window y el espacio de color. En la parte derecha de la pantalla vemos las seis secciones en las que Premiere organiza todas las herramientas que van a estar dentro de los efectos de Lumetri. Es importante observar, antes de empezar a trabajar, que en esta parte derecha de la pantalla aparece cada uno de los grupos de herramientas que va a contener Lumetri con una pestañita para que la podamos activar y desactivar en cada caso para así poder ir viendo los cambios que vamos realizando, porque advierto que es muy fácil perder la perspectiva en cuanto a la gestión del color y es muchas veces necesario tomar algo de distancia, dejar descansar un poco al ojo y al cerebro para que tengamos una noción real de lo que estamos haciendo. En base a la corrección de color, los dos elementos más utilizados van a ser el de corrección básica y el de curvas que encontramos aquí. Si entramos en nuestro panel de corrección básica, vamos a encontrar lo primero, un desplegable que hace referencia a los LUT de entrada de nuestra imagen. Y aquí vemos que hay opciones para incorporar un LUT dentro de nuestra imagen. Lo primero que debemos tener en cuenta es saber qué entendemos por LUT. Un LUT es un archivo de metadatos que almacena una tabla de valores destinada a modificar los colores de los archivos de imagen sobre los que lo apliquemos. Son parecidos a los LUTs que podemos aplicar con Lumetri y que los vamos a ver más adelante, pero sobre todo están relacionados con la estética de las imágenes cinematográficas. Son archivos que se pueden encontrar de pago o gratuitos en diversas páginas web de Internet y se pueden incorporar como un plugin en Adobe Premiere. El problema de los LUTs es que cuando visualizamos en el ejemplo que aparece en la página web un LUT determinado para usar en nuestra producción, vemos que ha quedado súper bonito en el ejemplo que nos muestra el vendedor o la página web de la que lo descarguemos. Cuando lo aplicamos a nuestro vídeo, muchas veces los resultados son decepcionantes. Eso es debido a que los LUTs están diseñados para generar un efecto concreto en una imagen concreta, lo que implica que para obtener resultados parecidos, las características de nuestra imagen también deberán ser parecidas a las que se han utilizado en el ejemplo a partir del que hemos encontrado el LUT que nos parecía muy apetecible para nuestra producción. Para poder utilizar el LUT con mayor flexibilidad, debemos grabar nuestras imágenes con niveles neutros de color, saturación y luminosidad. Esto se puede hacer configurando los valores de cada cámara, en cada caso serán diferentes, o utilizando un modo de grabación que obtenga planos logarítmicos. El LUT se puede aplicar según las opciones que aparecen en Lumetri dentro de Premiere, normalmente vinculadas a grabaciones realizadas con determinado modelo de cámara.
Los que aparecen en mi caso, cuando despliego las opciones de LUT de Premiere, aparecen tres marcas de cámara de cine digital: Arri, Alexa y Amira. Y además observen que todos estos elementos, todos estos LUTs predefinidos de Premiere, tienen un log dentro de su nombre. Esto quiere decir que están adaptados para la grabación de imágenes con esa cámara, pero en un modo también logarítmico. Al final, el LUT no deja de ser un ajuste preestablecido de corrección de color en base a unos parámetros automatizados que en este caso tienen mucho que ver con el look que dan determinadas cámaras o con las posibilidades que ofrecen estos archivos lavados, si me permiten el término para entendernos, o esos archivos logarítmicos muy neutralizados en cuanto a sus niveles y que generan una estética determinada. En este caso, por ejemplo, si aplicamos cualquiera de los que tenemos acá, podemos aplicar el de Alexa, vemos cómo hay un cambio muy sustancial en nuestras imágenes, porque al final esto no deja de ser una especie de filtro de Instagram, pero como les decía en clase, asociado fundamentalmente a marcas de cámara o estéticas determinadas de los archivos derivados de esas cámaras. Nosotros podemos generar nuestros propios LUTs o, como decía antes, importarlos desde algunos que nos hayamos descargado de la red o que hayamos conseguido por algún otro medio. Para eso es muy fácil hacerlo. Imaginemos que tenemos una imagen como la que ven en pantalla, a la que le hemos hecho una serie de cambios, ¿no? Voy a hacer una serie de cambios aleatorios. Vamos a bajar un poco las sombras. Vamos a subir un poquito el contraste. Bajar la exposición. Subir el resaltado. Subir los blancos y bajar los negros. Y además saturamos un poquito la imagen. Incluso con una temperatura de color un poquito más azul que la que tenemos. Si en este caso esta es la configuración de color que vamos a utilizar y nos gusta mucho este look para aplicarlo a otro tipo de producciones o a otro tipo de videos, podemos guardarlo y usarlo en proyectos diferentes de Premiere. Cuando vamos a exportarlo, es tan fácil como ir a estas tres líneas horizontales que aparecen al lado de color de Lumetri y nos dice aquí que exportemos look o exportemos cube. ¿Cuál es la diferencia? El archivo .look es un archivo nativo de Adobe compatible con el entorno de Adobe. Por ejemplo, también se puede cargar en After Effects. El archivo .cube se puede utilizar en Adobe y en otro software de edición, por ejemplo, en Final Cut. Es más universal. Entonces, para guardarlo es tan sencillo. Yo en este caso voy a exportar un .cube y es tan sencillo como ponerle LUT, por ejemplo, yo lo he nombrado como LUT Marruecos, ya que es una imagen rodada en Marruecos, y voy a guardar este ajuste para poder utilizarlo en otros proyectos. En el caso de que queramos cargar uno que nosotros hemos creado o que queramos cargar uno que nos hemos descargado de la red, tan fácil como ir a examinar, y aquí podemos cargar ese LUT Marruecos, lo abrimos y vemos cómo se ha puesto sobre los cambios que ya teníamos efectuados. Cuidado porque el LUT no varía estos sliders, sino que se suma a lo que ya hemos hecho. Además, este LUT que hemos generado lo podemos cargar también desde la opción de LUTs de imágenes. Nos lo va a reconocer de la misma manera. Y ahí tenemos cargado el LUT Marruecos dentro de nuestros LUTs en la pestaña de creativo que analizaremos en el próximo tutorial. Pero antes es interesante entrar de manera detallada en cada uno de los elementos que hacen parte de esta corrección básica dentro de Lumetri. Esto también es útil porque cuando hacemos referencia a términos técnicos como luces, sombras, negros, blancos, luces altas, luces medias o luces bajas, crominancia o luminancia, tenemos que también tener en cuenta cómo los denomina Premiere y dónde ubica los parámetros para su modificación, independientemente del nombre que le ponga. Porque entendiendo este tipo de conceptos generales, podremos aplicar este conocimiento a cualquier otro software de edición de video e incluso de fotografía que podamos estar utilizando. Tras los LUTs que ya hemos analizado, vamos a ver que aparecen elementos vinculados con la temperatura de color, que nos llevaría la imagen moviendo el slider hacia un lado o hacia otro, hacia tonos más fríos o hacia tonos más cálidos, y la tinción, que van a hacer
lo mismo pero en un espacio de color secundario en el que va a tender hacia el magenta a la derecha, hacia el verde hacia la izquierda. Después, cuando vemos la pestaña de tono, encontramos aquí algunos términos interesantes para también saber a qué parte de la imagen están afectando. Cuando Premiere habla de exposición y variamos estos niveles de exposición, va a subir o bajar los niveles en toda la imagen. Por tanto, si yo subo, aumento la exposición, voy a subirlo de todas las luces, las bajas, las altas y las medias, y cuando bajo los niveles de exposición, lo bajo también de todas las luces, de las altas, las bajas y las medias. Pulsando doble clic en el redondelito del slider, se vuelve a su valor inicial, que en este caso era 0. En cuanto a el contraste, que lo tenemos acá en segundo lugar, expande o contrae los niveles de luces medias y afecta en menor medida a las luces bajas y a las luces altas respecto del control anterior. Por tanto, vamos a ver cómo la gráfica se comporta de manera muy diferente cuando variamos el contraste a cuando variamos la exposición. Si os dais cuenta, cuando variamos la exposición, todos los niveles de imagen suben o bajan de manera proporcional, pero cuando variamos el contraste, se expande y se contrae ese nivel de imagen, porque lo que hace es aumentar o reducir el valor de exposición predominantemente de las luces medias, aunque también afecte en menor medida a las luces altas y a las bajas. El apartado sombras es el apartado que Premiere destina a las luces bajas. Modificamos las luces bajas en la imagen sin afectar a las luces altas y afectando levemente a las luces medias. Por tanto, si yo bajo los niveles de sombras, hago más negro el negro, por entendernos, y si subo los niveles de sombras, hago más blanco el negro. Subo los niveles de esas luces bajas que tenemos en la imagen. Respecto a los blancos, pasa lo mismo en el otro lado del espectro. Modifica los niveles más altos de las luces altas, o sea, los blancos. Y respecto de los negros, modifica los niveles más bajos de las luces bajas. En este caso, vemos que nuestra imagen, en cuanto a la información de luminancia habilitada con la forma de onda, la gráfica de forma de onda, y en el espacio de luminancia de esa forma de onda, vemos que las luces se agrupan en torno a valores intermedios, situándose entre el 60 y el 40 la mayoría de los elementos de luz de esta imagen. Lo ideal a la hora de corregir esa imagen es que podamos repartir adecuadamente en todo espectro cromático y lumínico los elementos de imagen y que tengamos suficientes luces bajas, altas y medias y que además tengamos blanco puro y negro puro porque hayamos definido bien la exposición en cuanto a las luces y las sombras. Esto cuando grabamos a veces es muy difícil, pero cuando estamos ya en un espacio de trabajo controlado, como en este caso con Lumetri, podemos hacerlo de manera bastante sencilla. Vemos los niveles básicos de nuestra imagen, vamos a cambiar algunos elementos para repartir, para equilibrar mucho mejor esta gráfica que podemos ver aquí. Si hemos dicho que el contraste actúa sobre las luces medias, quizá deberíamos subirlo un poquito para expandir un poquito esas luces medias. Además, si hemos dicho que el resaltado afecta a las luces altas, pues quizá deberíamos de forzarlas también un poquito para que se rellenen partes de esas luces altas. De las sombras, pues lo mismo. Tenemos muy poquitos niveles entre el 0 y el 20, que es donde se situarían las luces bajas. Pues bajamos un poquito las sombras y podemos también situar esos elementos en la imagen. Y ahora trabajemos con los blancos y con los negros, o sea, con las luces de las altas, las más altas, y de las bajas, las más bajas. Yo en este caso creo que subiría un poquito los blancos y bajaría un poquito los negros. Vemos que si desactivamos esta herramienta de corrección básica, nuestra imagen ha cambiado bastante. Primero, tiene una personalidad diferente. Y segundo, a nivel de la interpretación gráfica, tenemos mucha más información de color, mucho más gradiente de color, desde las luces bajas hasta las luces altas. Si queremos asegurarnos, en cuanto a la saturación, de que no haya elementos problemáticos, vemos que en este caso sí que tenemos algunos píxeles quemados en cuanto a los niveles de las luces más altas. Tendríamos que volver a nuestra gráfica de forma de onda con la opción habilitada de la luminancia y en este caso podríamos modificarlo bajando un poquito
seguramente la información de los blancos. Vemos acá que tenemos algún punto crítico que luego podríamos modificar, porque el trabajo de corrección básica de color y de luminancia vamos a tener que ir construyéndolo en base a distintas herramientas que van a sumar sus efectos. Por tanto, esto podemos luego reducirlo quizá bajando un pelín las luces altas a partir de las curvas, que también vamos a verlas en este tutorial. Vemos que además aquí aparecen dos botoncitos, uno que aparece con la opción de restablecer y otro con un ajuste automático de esos niveles de imagen. Como siempre digo, los automatismos hay veces que funcionan muy bien y va a haber otras circunstancias en las que no nos va a dar los resultados esperados. Por tanto, tenemos que probar para ver si ese automatismo está en base a nuestras necesidades. Debajo encontramos el slider de la saturación, que obviamente afecta a la saturación en el espacio de crominancia, por lo que afecta al color de la imagen. Si vamos a trabajar con la saturación, la herramienta perfecta para ver las modificaciones sobre la saturación va a ser el vectoscopio. Por tanto, voy a habilitar el vectoscopio y voy a desactivar la forma de onda, la gráfica de forma de onda. Ya hemos visto en anteriores tutoriales que hay dos maneras de visualizar el vectoscopio. Uno con espacio de trabajo HLS, que hacía referencia a la luminancia. En este caso, como queremos atender a la saturación de la imagen, que hace referencia a la crominancia, nos vamos a quedar con el vectoscopio de espacio JUP. En ese vectoscopio aparecen tanto el espacio de color RGB como el espacio de color que incluye los colores secundarios, cian, amarillo y magenta. Nos ofrece la tendencia de la imagen hacia un color determinado a partir de su saturación y además nos muestra los límites que no debemos rebasar para cumplir con los estándares de emisión en televisión. Para modificar estos aspectos de manera más precisa, utilizaremos la opción de curvas de las que hacen parte de Lumetri. Entonces replegamos acá y vamos a la opción de curvas y vemos que hay un grafiquito nuevo que nos va a dar distintas posibilidades para el manejo del color. Vemos que aparece un gráfico con una línea que atraviesa la imagen en diagonal y va a dividir en dos triángulos, en dos subsectores, ese gráfico. Este gráfico es equivalente a lo que ya hemos aprendido cuando trabajamos esta forma de onda. Y si bien aquí podemos identificar una gráfica en la que claramente vemos los niveles de imagen repartidos, luces bajas, luces medias, luces altas, de 0 al 100, vamos a ver que estos cuatro cuadritos reparten igual esos niveles de luces altas, luces bajas y luces medias, situando los blancos en la parte superior derecha y los negros en la parte inferior izquierda. Bien que además, si habilitamos cualquiera de estos puntos, aparece ese espacio de color, podemos actuar sobre la cupa de blanco que afecta a la luminancia, o sea, al brillo y al contraste, y actuar sobre todos los colores a la vez, ya que varía los niveles de luz de cada píxel independientemente de la información de color que tenga. Y también tenemos la curva RGB en cada uno de los colores que afecta a la saturación de la crominancia de cada uno de los colores seleccionados. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen que tiende mucho al rojo, tal y como nos muestra la gráfica, tiende al rojo y al amarillo sin salirse de los límites. Podemos modificar en base a esas gráficas también los niveles de luces altas, luces medias y luces bajas de cada uno de esos colores. Vemos que en la gráfica, en cualquiera de los dos colores, solo aparecen dos puntos, pero podemos crear tantos como queramos y al mover la línea hacia la izquierda aumentaremos los valores y hacia la derecha los reduciremos. Para resetear los puntos de la curva, hacemos doble clic sobre cualquiera de los puntos que hayamos creado y la línea volverá a su estado inicial. Si en este caso yo quiero reducir la saturación del color rojo para que se equilibre respecto a los otros colores tal como muestra esta gráfica, puedo crear un punto en la gráfica justo en el punto medio para reducir las luces medias de los tonos rojos y vemos cómo la imagen cambia de color y además la gráfica se orienta hacia esa zona. El cambio de color cuando detraemos o añadimos cualquier tipo de color podemos verlo en función del lugar que ocupa en la rueda cromática que hemos visto también antes. En este caso además podríamos tener las luces altas un poquito altas, podríamos bajarlas un poquito y las luces bajas también quizá reducirlas un poquito. Vemos que cualquier cambio que queramos deshacer, hacemos doble clic sobre cualquiera de los puntos, la gráfica vuelve a su valor inicial.
En este caso, voy a repetir la opción, quiero bajar un poquito los tonos medios de rojo. Creo un punto en la parte central de la línea y lo muevo ligeramente hacia abajo o hacia la derecha para reducir esos niveles de rojo. Además, quiero bajar un poquito el nivel de saturación del rojo en sus luces altas. Puedo mover un poquito el punto hacia abajo y vemos cómo la imagen ha cambiado bastante respecto de la configuración original. Por último, y para finalizar este breve tutorial relativo a la corrección de color, podemos observar que debajo de esas gráficas del espacio de luminancia y de crominancia de RGB, vemos que hay una rueda cromática, una curva que nos muestra la curva de matiz y saturación. Los cambios que efectuemos sobre esta rueda o esta curva de matiz y de saturación va a actuar solo sobre los colores menos saturados de la imagen. Por lo tanto, es importante tener en cuenta también este matiz. Si yo no creo ningún tipo de punto y varío los niveles de la gráfica, va a actuar sobre todos los colores. Pero si yo selecciono cualquiera de los ámbitos sobre los que quiero actuar y selecciono uno de los colores, va a crear una serie de puntos, o los podemos crear nosotros también libremente, para actuar solo sobre esos colores. En este caso, voy a ir a mi gráfica a deshacer los cambios para que vean cómo cambia también a partir de las actuaciones sobre la rueda cromática en la saturación de los colores. Si yo busco el rojo, en este caso, el vectoscopio me dice que la imagen está tendente hacia el rojo y hacia el amarillo. Por tanto, tendré que actuar para reducir un poquito esos niveles sobre el rojo y sobre el amarillo. Puedo crear los puntos yo, a mi antojo, o puedo decirle a Premiere, seleccionando cada uno de estos colores secundarios, que lo cree él. Ahora, si yo subo los niveles de rojo muy alto, vemos cómo el rojo se va a sobresaturar. Ya teníamos una imagen que tendía hacia el rojo, vamos a aumentar ese valor. En este caso tendría que hacer exactamente lo contrario, bajar un poquito los niveles de rojo en mi imagen y quizá también un poquitito del amarillo. Ahí aparecen también cambios sustanciales que podemos observar respecto a la imagen original. Bien, pues esto ha sido todo. En el siguiente vídeo veremos un ejemplo para no demorar más este tutorial sobre la corrección de color en Premiere. Para cualquier duda, ya saben, la dirección de correo siempre está disponible y siempre pueden solicitar una asesoría para solventar cualquier tipo de dificultad con el software. Un cordial saludo y hasta la próxima.